El artista mexicano ha sido señalado por víctimas de eh, polleros en una investigación judicial en la que se le relaciona también con uno de los delincuentes más peligrosos. Nadie va a perdonar la raíz priista del cantante y esta red de tenazas que, lleva, que llegaba hasta Sudamérica para atraer a jóvenes, traerlas por la fuerza y ofrecerlas a los delincuentes mexicanos sin que nadie velara por sus vidas. Además... La información fue revelada durante una mesa de análisis con la periodista Carmen Alestegui, donde Hernández detalló que dicho encuentro ocurrió a finales de 2007 en una finca en Julián Tla Morelos, perteneciente a Federico Figueroa, hermano del cantante ya fallecido. El ídolo de Julián Tla podría haber sido algo más. Que un compositor y poeta, se le señala de haber sido fanático de la pederastía y de acostarse con jovencitas. El avión de, de, de Joan Sebastián cruzó durante mucho tiempo. ¿Qué tal amigas, amigos? Gracias por sus likes, por sus comentarios y por compartir nuestros videos. El día de hoy se da a conocer una red de compra, venta y trasiego de sustancias ilícitas formada nada más y nada menos que por Joan Sebastián y por algunos otros priistas. El día de hoy vamos a documentar por medio de algunos videos que nos encontramos en las redes sociales cómo es que Joan Sebastián utilizaba su avión para llevar sustancias desde países del sur, traerlos a México y después mandarlas hacia Estados Unidos. Además, se ha documentado cómo Joan Sebastián, además de esta venta de sustancias ilícitas y trasiego, también se dedicaba a mover eh, personas del sur para rentar sus servicios íntimos en nuestro país. Vale la pena señalar que no todas estas personas superaban la mayoría de edad así que pues vamos a arrancar con la información cuál es la finalidad de esto no es hablar de una persona que se encuentra sin vida sino de señalar a los que aún en este 2021 siguen participando de estos eventos y siguen participando de este tipo de negocios arrancamos uh, con esta nota en la que señala pues que enrique peña nieto Convivió con los líderes de la delincuencia organizada, con los Beltrán y con la gente de los Guerreros Unidos. Esto lo señaló Anabel Hernández en una entrevista. ¿Cuál es el vínculo entre estos? Pues nada más y nada menos que el rancho del hermano de Joan Sebastián, quien ha sido señalado como el líder delincuencial de la organización de Guerreros Unidos, quien además pues administraba grandes propiedades de Joan Sebastián. La historia traída a la mesa por la periodista y escritora Anabel Hernández dice que el cantante mexicano Joan Sebastián y su hermano Federico Figueroa convocaron a líderes delincuenciales y al político para negocios. En ese momento, quien fuera el presidente de la República era gobernador del Estado de México. Fue en diciembre de 2017 en Julián Tlamorelos, en una finca localizada a 80 kilómetros de Cuernavaca. Se dio una reunión. Que formará parte de la historia de la delincuencia organizada en México. Pues mucho ya se ha hablado de esto. También se ha vinculado al hermano de Joan Sebastián con la desaparición de los 43 estados de. con los 43 eh, de la normal de Yotzinapa. Y hoy, pues, este tema. que se reconoce a Joan Sebastián, protegido de Televisa, protegido de TV Azteca y de grandes cúpulas del poder. que encubrían como Joan Sebastián traía desde el sur a personas a vender servicios, a vender favores de índole íntimo. Personas menores, por cierto. El artista mexicano ha sido señalado por víctimas de eh, polleros en una investigación judicial en la que se le relaciona también con uno de los delincuentes más peligrosos del mundo. El artista mexicano Joan Sebastián fue señalado por dos personas que lo acusaron como el líder de una organización que movía eh, este tipo de gente, eh, sobre todo cuando eran menores, según los testimonios que recoge una investigación de la Fiscalía Mexicana a la que ha tenido acceso el periodista Héctor de Mauleón, los menores fueron obligados para trabajar para este tipo de lugares en donde se ofrecen bailes, fiestas privadas en las que los delincuentes se pasaban de la raya con ellas e incluso llegaban a privarlas de la vida. Es un tema muy delicado. Declaraciones apuntan a que José Manuel Figueroa, el nombre real de cantante, estuvo ahí. Es más, las fiestas que se hacían en su rancho y entre los invitados estaba nada más y nada menos que la Barbie. También señalan uh, que Joan Sebastián pues, estuvo eh, tan protegido porque prestó no solo dinero, Sino su rancho para varios eventos del PRI, para varias campañas. Entre estos ranchos, pues se encontraba este que vamos a poner más adelante, donde tiene su avión. Además de sus 12 Grammys, por supuesto, no vamos a negar la trayectoria de Joan Sebastián. Además de sus 12 Grammys, 55 discos, infinidad de duetos y el costal de canciones que son parte del de su soundtrack personal de muchos mexicanos. Algunos puntos oscuros en la vida personal del rey del jaripeo pues muy querido por muchos pero estoy seguro que nadie va a perdonar la raíz priista del cantante y esta red de tenazas que, lleva, que llegaba hasta Sudamérica para atraer a jóvenes, traerlas por la fuerza y ofrecerlas a los delincuentes mexicanos sin que nadie velara por sus vidas además que señalan pues que no tenía llanadera que aparte de, del éxito musical, seguía interesado en participar de estas fiestas, seguía interesado en participar de negocios de la delincuencia organizada. Dejémoslo claro: Joan Sebastián forma parte de la ala artística del PRI. Su cercanía con el Clan Figueroa, uno de los grupos más rancios, arcaicos y emblemáticos del PRI, le ayudó a que fuera elegido para componer y cantar temas de promoción turística. Algunos aseguran que es pariente cercano de Rubén Figueroa Alcocer, el miembro más tristemente célebre quien renunció al cargo de gobernador de Guerrero tras la privación de la vida de 17 campesinos el 28 de julio de 1995. Guerrero es una tierra muy bonita, muy hermosa, pero que ha sido dominada por la delincuencia organizada y por los malos gobiernos. Eh, parafraseando a Joan Sebastián, dice que... La delincuencia es como moneda con valor de un solo lado y el autor de Las mariposas fue acusado de nexos con la delincuencia en varias ocasiones. Incluso señalan que la pérdida de sus hijos no se debe a un altercado, se debe a un altercado en una fiesta, sino que se debe más bien a Deudas con la Delincuencia Organizada, vamos a ver este pequeño video. El expresidente Enrique Peña Nieto se reunió con Arturo Beltrán Leiva, el Barbas y Edgar Valdés Villarreal, la Barbie, en una finca del hermano de Joan Sebastián. La información fue revelada durante una mesa de análisis con la periodista Carmen Alistegui, donde Hernández detalló que dicho encuentro ocurrió a finales de 2007 en una finca en Julián Tla Morelos, perteneciente a Federico Figueroa, hermano del cantante ya fallecido. Federico Figueroa fue denunciado como líder de Guerreros Unidos, grupo del crimen organizado vinculado a la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Pues ahí le dejamos y más milagritos que le siguen a esta familia. Vamos a mostrar eh, a Joan Sebastián eh, esta, esta nota que, que me parece muy reveladora. El ídolo de Julián Tla podría haber sido algo más que un compositor y poeta. Se le señala de haber sido fanático de la pederastía y de acostarse con jovencitas. Pues ahí está. Esos son más que señalamientos. Lo que sí podamos dar, por cierto, son los testimonios de las jóvenes que participaron eh, dando su cara y otorgando, pues, fehacientemente su testimonio al respecto de Joan Sebastián. Pero qué está pasando con los que eh, se juntaban. Con él, qué está pasando con esta red de personas, qué está pasando con su rancho. Vamos a mostrar en, en el avión en el que Joan Sebastián pues, transportaba a estas personas contra su voluntad y las mercancías que vendían en el extranjero. Ferrero, está muy bonito. Aquí está el avión de, de, de Joan Sebastián que usó durante mucho tiempo. Se lo trajeron de, de, de la Ciudad de México porque salía muy caro tenerlo allá en el aeropuerto y dicen que para traer el avión. Quitaron las casetas de las carreteras, pero vean, pero vean. Pues ahí está prácticamente el avión en el que el cantante realizara todas sus baramañas. Pues, amigas y amigos, estamos llegando ya al final de este video. Déjame en los comentarios qué opinas al respecto de toda esta información que surge a raíz de la búsqueda de los 43 de Ayotzinapa y todo esto que se está generando en torno a Joan Sebastián. ¿Crees que era un santo? ¿Crees que? Eh, era de admirar. Yo he visto la vida de Joan Sebastián y nunca se menciona este tipo de actos. Hay familiares que lo siguen mucho y piensan que porque estaba en el seminario en algún momento que era una buena persona. Yo los invitaría a dudar de todo y a desconfiar de, la, de las fachadas de grandes artistas y a creer un poco más en las evidencias. Que presentan en su contra. Pues amigas y amigos, llegamos al final de este video. Por por supuesto, dudar de todo implica también eh, dudar hasta de lo que diga el fiscal. Ya ven, la verdad histórica que se dio en torno al tema de Ayotzinapa. Si se hubiera creído esa basura de Morillo Karam, pues ahorita ya no estarían buscando a los estudiantes. Eh, saludos a Marta Elba Aguilar quien dice estos son ejemplos de los que hay que erradicar ojalá sea pronto. Saludos mi estimada. Saludos a Roberto Martínez quien dice esa música representa el mundo de la delincuencia organizada. Saludos también a María Baladés, a Héctor González, a Linda MX Bella quien nos manda saludos desde Cancún. Muchas gracias amigas y amigos llegamos al final de este video. Recuerda por favor que la historia la hacemos todos así que informa, actúa y pon a México. El marcha, nos vemos. Hasta la próxima.